Hoy en Mañaneando nos encontramos en el municipio de Charalá. Cada vez que se acercan las fechas de la independencia, los santandereanos recuerdan cómo, pese a que varios héroes y heroínas eran de este departamento, la historia y el país aún están en deuda con el reconocimiento que les corresponde a sus antepasados. Los redescubrimientos de la Batalla del Pienta, así como la reconstrucción de los últimos pasos de Antonio Santos en Socorro, empieza a darle otro sentido de la historia de la independencia y una región a Santander dentro de este capítulo. Mientras, el municipio de Charalá, 80 hombres armados que se disponían a llegar a Boyacá con el general Antonio Morales, enviado por el Libertador, animaron a unos 3.000 civiles de esta región para que impidieran el paso del ejército realista que venía de Socorro. Días después, en Boyacá, Simón Bolívar y su guardia lograron derrotar a los españoles. En la batalla del Pienta, un poco más de 300 personas cayeron el 4 de agosto de 1819, cuando hombres y mujeres de Charalá, Coromoro, Cincelada, Riachuelo, Valentino y Ocamonte retuvieron y se enfrentaron con piedras y garrotes y machetes al gobernador de la provincia, Lucas González, considerado el más sanguinario de la colonia española. El enfrentamiento inició desde el puente que atravesaba el río Pienta. Desde allí, los militares de González atacaron a quienes se veían en la plaza del parque principal y calles del pueblo. Eran los refuerzos que avanzaban hacia Boyacá para robustecer las filas militares de José María Barriero, enviado por Pablo Morillo para impedir que Bolívar lograra la independencia de la Nueva Granada. Fueron 3 días de enfrentamiento en el cual fue una batalla totalmente desigual. Las señoras del pueblo calentaban agua y aceite para atacar así a los entrechados, a los soldados españoles. Pero todo esto tuvo validez cuando la salida de Lucas González de Charalá con sus hombres por Duitama. Se encontraron con un emisario que les notificaba la derrota de Barreiro y el triunfo de Bolívar. Las condiciones a las que se enfrentaron los ciudadanos demuestran el espíritu comunero que desde Santander contagió a otras regiones del país para buscar la independencia. En la misiva, Arias Nieto le contaba, entre otras cosas, a su gran amigo Joaquín Gómez, el dolor que sentía por la masacre de sus paisanos, como se veía a la gente del pueblo correr y gritar, además de algunos detalles sobre el fusilamiento de Antonio Santos. Entre líneas, la extensa carta narra: enfermo y atribulado me encuentro desde hace días. Lo que quiero relatarle quizás abra en mi ser la luz y no solo esa libertad conquistada con la vida a las armas de mis paisanos, sino que saque de mi alma esa desesperación que me embarga y pueda liberarme de esas pesadillas que cada noche me atacan con horrorosas visiones. Gracias al encuentro de esta carta, se conoció un poco más de la crueldad de la batalla del Pienta. Para Gerardo Martínez, esto explica la manera como los santandereanos lucharon por la independencia, enviando refuerzos a Bolívar, reteniendo al ejército realista en Charalá, poniendo la semilla de la libertad de toda América en Socorro
y protestando por el fusilamiento de Antonia Santos, creadora de las primeras guerrillas de Cincelada y Coromoro. A partir de estos hallazgos, los investigadores concluyen que se logra un mayor reconocimiento a esta región, que reconoció a Charalá dentro de los municipios que hicieron parte de la Ruta Libertadora.